¿Cómo está, muchacho? Preste mucha atención, es algo muy importante. Macri acaba de lanzar el decreto que en el año 2018 van a lanzar la asignación universal por cuerno. Así que para todos los cornudos van a tener una ayuda del gobierno. Puedes mandarle este mensaje y avisarle a tu amigo el cornudo, del grupo, que va a tener su ayudita en el 2018. Que tengan un feliz año y bueno, ya saben, en el 2018 se paga el asado y nos juntamos todos los cornudos. Otra consulta. Al que la mujer lo gorrea con más de uno, ¿cobra doble, triple o cobra un solo subsidio? Che, te hago una consulta, una preguntita. Ese trámite hay que ir a ANSES a presentar papeles, algo así, o directamente te lo depositan ya, porque ya saben ya cómo es la huevada. Yo pregunto, ¿lo que son gorreados de antes viene con retractivo también o no? Hola muchachos, mire, fui ahí por el tema ese de Macri. No hace falta llevar papeles ni nada, dice que con la cara nomás se dan cuenta. Así que me pagaron unos cuantos mangos, viste, y con unos cuantos años de anterioridad. Dice que hace muchos años, dice ya que usted tendría que cobrar. Así que bueno, cobré unos mangos más, viste. Le digo yo por las dudas que no lleven papeles, nada, por la cara se dan cuenta nomás cuánto tienen que cobrar. Chao muchachos, mucha suerte. Que cobren todos los años ustedes también. Cuando me dijeron, yo dije, no creo, pues yo le vi a Boquita y los ahí y dos ahí afuera con él tomando mate, qué sé yo, pero habrá ido la mamá. Güey, pobre vago, boludo. Encima, no, encima la clavícula, ¿viste lo que es? Si se rompió la clavícula, fuiste, no caminaba más, boludo. Ojalá que tenga solución, pobre vago, boludo, anda la puta. Pero andar andado fuerte, boludo, porque si anda despacio eso no va a pasar. No, boluda, la clavícula es la parte callosa del cerebro, donde se guarda la amígdala. Esos son de los sentimientos. Pobre vago, boluda. Ahora no va a poder ni siquiera pensar ya. Jessica, la clavícula es la parte acá de la cara. ¿Y qué tiene que ver la parte de la cara con que no va a caminar más? ¡Qué pelotuda que Escuchame, no seas pelotuda. La clavícula es que no va a poder tener más hijos, no es que no va a poder clavar más. Eso quiere decir, no va a poder clavar más porque se le rompió la clavícula. No puede tener más hijos. Quedó estéril. uno más bruto que el otro? Dios mío, las mujeres correntinas y ustedes también que son unos pelotudos. La clavícula. Parece que no fueron a la escuela. La clavícula es el nervio óptico que se encuentra ubicado en la zona occipital de la mano derecha y de la mano izquierda. Ahí sí no va a poder caminar más porque no va a tener con qué agarrar los manubrios, por eso. Uno más bruto que el otro, Dios mío.